Sí, bueno, coincido con Enzo en todo. Voy a arrancar por el partido de hoy, que sí, se nos escapa por desconcentraciones, sobre todo en el último cuarto. A lo largo de todo el partido tuvimos, pero las que uno más le quedan a flor de piel son las del último cuarto. Creo que tenemos que ajustar un par de cosas para el partido de mañana. Somos un equipo nuevo, ellos ya tenían dos partidos de rodaje, que nosotros por ahí no. Yo llegué hace 2 días, él llegó hace 5 días, no tuvimos mucho entrenamiento juntos, pero... creo que podamos dar mucho más que lo que vimos hoy. Espero que mañana lo podamos demostrar dentro de la cancha. Y bueno, con respecto al clima que se vivió, la verdad, hermoso. La gente acompañó muchísimo, se sintió mucho. Se lo agradecemos muchísimo. Me han contado que en esta ciudad se amaba el básquet hasta hace unos años. Que nada, se dejó de jugar profesionalmente. Y bueno, espero que le podamos traer de nuevo esa emoción a la ciudad. Y que la gente se arrime y le vuelva a agarrar el gusto al básquet. Sí, la verdad que es una liga muy física y bueno, con respecto a lo del tiro de 3 puntos, sé que lo puedo mejorar, sé que lo puedo hacer mucho mejor que hoy, pero a la vez yo no soy un tirador de 3 puntos en sí, digamos, yo me siento cómodo yendo al aro, pero es algo que sé que puedo mejorar y no tengo dudas que lo voy a hacer mejor en los partidos siguientes, así que nada, a meterme eso en la cabeza, pero igual siempre tranquilo porque si no, si te trabas con eso, por ahí es para peor, es contraproducente, así que yo estoy tranquilo, sé que lo puedo mejorar, así que espero mañana poder mejorarle con el correr de los partidos también. Hola, buenas noches para los compañeros y para Enzo y para Joaquín. Felicitaciones, porque yo pienso que hace mucho rato no teníamos la oportunidad de ver extranjeros en el baloncesto profesional. Creo que los primeros fueron Selim Zafar y Juanito Cantero, que vinieron para el baloncesto de Cali y luego para Titanes de Barranquilla. Pienso yo que en el partido, como ustedes lo dijeron, fue un partido parejo, pero marca la diferencia también los lanzadores, que de pronto ustedes no lo tienen. Y otro punto a favor que no jugó a favor de ustedes fue el no haber hecho la pretemporada en la ciudad de Cúcuta, porque muchos de pronto no ven que ese puede ser un secreto de saber de dónde lanzan, de dónde pueden no conocer el maderamen, y yo creo que eso también fue fundamental, pero ya mañana va a ser a otro precio. Bienvenidos a Colombia. Muchas gracias. Sí, ni hablar que el hecho de conocer a nuestros compañeros es importantísimo, sobre todo yo que juego de base, que tengo que repartir un poco el juego, pero ya a poco los voy conociendo. Sé que Leider y Maolín tienen muy buena mano de 3 puntos, Juancho Márquez también tiene buen tiro de 3 puntos, puede generar para sus compañeros, bueno, eso ya lo conozco. Reidel hoy demostró que es un gran jugador, que es muy fuerte abajo del aro, pero bueno, eso me va a servir, ir conociéndolos para también saber qué darle a cada uno. Y claro, como usted dice, el tema de la puntería hoy creo que ellos tuvieron un porcentaje mucho mejor, pero a la vez también tiraron muchos tiros que nosotros se lo permitimos, tirar bastante solos, y bueno, eso nosotros sabemos que ellos son tiradores y no tenemos que permitirlo. A mí me deja contento y muy tranquilo la actitud que tuvo el equipo, hasta el último momento defendiendo muy fuerte los chicos, sobre todo los chicos acá de Colombia, Maolín, Leider, Juancito Márquez, los chicos que vinieron del banco... Defendieron muy duro, se rasparon, como se dice en Argentina, lo fajaron a los extranjeros de ellos, que eso hace que se fastidien, y bueno, creo que hay que repetir eso mañana, que vamos a estar mejor.